olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita de cosas de Halloween. Se ve que vienen varias cosas. No se ve como que vengan muchísimas cosas, pero sí se ve que vienen varias cosas. Así que, bueno, esta me costó $2.99 en la tienda Thrift City, acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Y bueno, esta dice Seasonal Halloween Decorative. So, son puras cosas de Halloween, se supone. Y sí, ya acá en Estados Unidos, ya la mayoría de las tiendas ya tienen cosas de Halloween. De hecho, en las tiendas de segunda ya fui y ya empezaron a ponerle muchísimas cosas. Ya pusieron como que su sección de Halloween. Y bueno, fue donde encontré esta bolsita. Pero bueno, sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver juntos qué es lo que trae. Ya saben que me encanta todo lo de Halloween. Y me encanta abrir estas bolsitas por todas las sorpresitas que vienen. Y pues imagínense, de Halloween pues aún mejor, ¿verdad? Y bueno, lo primero que viene es esto, que es una... esta de Wilton, y esta es de 1991, o sea, esta antigua. Viene siendo una calabaza como para hacer galletas. Podría usarse también para plastilina para jugar, pero en realidad es de la marca Wilton, que es para hacer galletas. Entonces viene esa, y viene otra más, también de 1991, y esta es en forma de murciélago, y también es de la marca de Wilton. Y viene otro del mismo set, y este es un fantasmita. Y viene también otro más, y este es un gato negro. Vean qué padre, eso vino todo el set completo. Vino el gato, el murciélago, la calabaza y el fantasma. Y viene también esto, que viene siendo telaraña, así como telaraña falsa para poner así, para decorar. Y a mí me gusta eso, siempre, todos los años compro eso, porque obviamente esta pues no se puede guardar. O sea, ya que la pones ya no se puede, no es como que la puedo guardar. Entonces me gusta mucho cuando encuentro de esas, porque o de quienes las venden y no están tan caras. Pero pues normalmente las encuentro así súper baratas en las tiendas de segunda y así, porque las uso mucho para mis decoraciones de Halloween. Y bueno, viene también esto. Esta brujita, yo tengo una exactamente igual. Tengo algo amarrado aquí, a ver, ¿qué es esto? ¿Va a sacar aquí esto? Creo que sí. ¿Tengo una igual o es muy parecida a una que tengo yo? No tengo idea. Creo... Es que no me acuerdo. ¿Saben qué? Sí, ya me acordé. Yo tenía una y la tuve que romper porque... Bueno, esta trae una araña aquí. Esta araña, la mía, no la tenía, de hecho. Ahí, pues, aparte. Pero la que yo tenía estaba un poquito rota. Entonces yo la corté y hice un disfraz para uno de mis trolls. Y qué padre que ahora sí tengo la brujita completa, vean, con su trajecito. Viene con su arañita y así. ¡Está padrísima! Sí, es exactamente la que yo tenía. Y esta es de 1995, o esta es antigua, es una brujita antigua. Y vean, viene con estas cosas. Como que originalmente yo me imagino que venía con algunos dulces o algo. Porque vean, trae como unos elásticos. Yo la que tenía, de hecho, no traía eso. Y no traía tampoco la araña, entonces, bueno. Pero está padre. ¡Qué bonito! Y lo último que viene, literalmente vinieron bien poquitas cosas. Pero bueno, no pasa nada porque pues, están bonitas cosas. Vean, viene este también. ¡Vean qué bonito! Viene una brujita y esta no la tenía. Es la brujita de lo que es TY. Y ya saben que yo tengo una colección de muñequitos de TY. Y bueno, este es una brujita y trae aquí su trajecito como... Ah, aquí es para que saque la mano. Yo dije, ¿está roto? Ok, pero no, es para que saque su bracito. ¡Sí, vean! ¡Qué bonita! So, es así, tiene su pelo rosa. Súper chino, súper bonito. Vean su, empezó una bolita de así como que tiritas de colores. Me encanta su traje. Está muy bonita. Y vean sus botas. ¡Oh, my gosh! Está súper cute. Y esta, a ver, vamos a ver cómo se llama, porque normalmente ellos traen nombres. Ella se llama Scary y ella nació el 25 de octubre del año 2000. Entonces ella es antigua, de hecho, ya. Pero vean qué bonita. Esa me gustó, está linda. O sea, me salieron dos brujitas. El set de cuatro cositas de esas para hacer galletas. Y la telaraña, todo eso por $3. Está bien, está bastante bien. Sobre todo, me encantó ella. Ella es mi favorita de esta ocasión. Y pues eso fue todo lo que venía en esta bolsita de $3.99. Les digo, no venían muchas cosas, pero sí venían cosas lindas. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.